Idiodin, oran bulimid. ¡Pero si ha vuelto el glorioso Medjay! Causaste sensación. Y no me extraña. Nada mal para un camellero. Me gustan los emprendedores, los espíritus libres y el dinero. A ti te gusta luchar y a mí el dinero. Podemos hacer negocios. Yo busco peleas, tú las ganas y los dos nos lucramos. O yo, por lo menos. Tú te llevas lo que te dé. Si quieres más desafíos, dirígete a Cirene. Le hablé sobre ti al dueño de la arena de allí. De nada. Morías para que vas matatuta este. Entonces fue Berenice. Ella es el cocodrilo. Ella es la que mató a Shadia. Y ella es la que trajo la ruina a tantos. Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayún. Y su influencia se nota en la región. Su fortuna proviene de sus tierras al norte. Allí está Kerkesucha, el mayor granero de todo Egipto. Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayún. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Bayek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. Nuestro nuevo campeón, tu efigie custodiará pronto estas puertas. Pero tardaré un poco, necesito tiempo para capturar bien la tensión de tu frente. Los artistas no corren. ¿Qué? Idiota, ¿a qué estás jugando? El granero del que me habló Otefres. El cocodrilo estará dentro. ¡Eso! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Eh! ¿Por qué tanto alboroto? ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso es! ¡Muere! ¡Detenedlo! ¿Cansado? ¿Así? ¡Ahí está!
¿Estás disfrutando de tu nuevo rango, mi campeona? Sí, esto. Siento que hayas terminado así, amiga. Que encuentres paz en el abrazo de Maat. ¡Eh! ¡Sabia! Asesinada por uno de vosotros. ¡Shadia! ¿Quién? ¡Shadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Henut y Otefres. Henut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Shadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Shadia! Tengo la hoja que encontré. Bien. ¡Lanta Rebi Minya al Hakira! ¿Qué tal va? Mal. ما كان هذا؟ نلت منك شيء على ما يرام سيغما ثلاثة حالتك ها؟
¿Qué tal va? Mal. كلا غرفة غرفة موتي عيدوها على الحمكاء Tengo que hacerlo. O ellos o yo. هل كان ذلك منك يا أربعة؟ أصرنا الهدف الطنوي. جاري إخراجها من مخبأها إلى. Di. Oh, Di. No, 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 no. ¡No! ¡Que te den, Abstergo! ¡Voy a salir de esta! Si escuchas esto, tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta. Hazme un favor. Y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye. Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus. Esperé 12 años, que no me llevaron a ningún lado. Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo, aunque no fuera de mis ancestros. Incluso presencié el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte, perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me querríais muerta. Pero había razón para matar a mi amiga. ¿Por qué? Oh, Habibti. Tendría que haberte escuchado. ¿Cómo estarán Otefres y Genut? Los visitaré. Ya he matado a todos esos Neket Yadet. Y Apolodoro tiene que saberlo. A Heracleion. ¿Te has enterado de lo de Aseth?
Su hija estaba... Anik Fayet. ¡En los malditos suburbios! ¡Abrid paso! ¡Tú! ¡Para! ¡So! Otefres, ¿qué es lo que pasa? Amigo, has venido. Me alegro. ¿Quién es? ¿Y Genut? Mi mujer está donde sea que suele ir. Taciturna y fría. Esta es... A saber. Ya se marchaba. Eres un cerdo. Total, me aburría. Gracias por el vino. Genut estará en el lago. Te llevaré con ella. Cuando estés listo, avísame. Otefres, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Lo perderás todo. Lo sé. Ahora mismo no valgo nada para nadie. Pues entonces haz algo. ¡Enfádate! ¡Coge tu espada y pelea! Hace años que dejé la espada. Solo me involucré porque Apolodoro prácticamente lo exigió. Pensaba que nos amenazaba una grave conspiración. Y ahora Shadia está muerta. Algo grande pasa. Hiciste bien en ayudar. Fui idiota. No quería, pero Genut insistió porque era nuestro deber. Si no le hubiera hecho caso, Shadia estaría viva. Estará allí. Hay un altar junto al agua. A Shadia le encanta. Y alimentamos a los peces. Bueno, le encantaba. Dábamos. Genut, me alegra verte. ¿Genut? Ahora siempre está así. Mm-hmm.
Algo podría ayudar. En Siwa tenemos un ritual cuando muere un ser querido. ¿Lo intentamos? Tú mismo. El ritual requiere algo. Volveré enseguida. Debo dejarlos con su pena. Me falta una pluma para el ritual. Aquí hay tierras pantanosas. Allí habrá pájaros. Tengo lo necesario. Lo que te ordenen, pedazo de vago. Si necesitas grano, cultiva más. No es mi problema. ¡Capitán! Genut, no. No podemos. Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano. Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes egipcias. Como oficiales de Fayún, ambos lo sabemos. ¿Verdad? Te veré pronto, oficial. Esposo mío, debemos terminar con nuestro duelo. Debemos evitar que otros sufran. Ahora podemos evitarlo. Fuiste un luchador y es hora de volver a serlo. Ya puedes ver la corrupción. No hay nadie que proteja al pueblo. Esto no ha terminado. ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? ¡Ah! ¡Descuida! El... ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Tenemos ventaja! ¡Muere! Una insignia. No me suena de nada. Puede que Otefres sepa algo. No le echarán de menos. Pero habló de un comandante. Alguien está dando las órdenes. Esto no ha terminado. ¿Vives? Querían matar a Genut, pero murieron ellos. Les envidio. Bueno, había que hacerlo. Esos soldados no parecen comprender otra cosa. Hay más. El capitán seguía órdenes. Llevaba esta insignia. ¿La conoces? Sí,
Y de nada bueno. Es del fuerte de Bobastos, al este. Lo dirige otro Malaquia que se cree intocable. Genus tenía razón. Todos seguirán sufriendo si no hacemos nada. Bayek, vamos a necesitar que nos ayudes. La tendrás. Pero tengo que hacer una cosa antes. Volveré pronto. Shadia, mi loto. Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi renacuajo. Nada libre por siempre. Es cierto. Los soldados eran el principio. Hay que ocuparse de este comandante. Nos falta información. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Puede que al círculo de Ptolomeo. No confiaremos en ningún Filakitai. No podemos solos, necesitamos a Fayún. La mayoría de granjeros teme hablar, pero están enfadados. Los convenceremos pronto. Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán. Correré la voz. Seni, vi lo que pasó con los soldados. La Nevet Genut corrió un grave riesgo. Se lo agradezco, pero no va a cambiar nada. Disculpa, pero debo seguir trabajando. Tengo que encender un montón de fuegos. Déjame ayudarte. ¿Qué estás haciendo? Encendiendo fuegos. No te das por vencido, ¿eh? Rara que tu cosecha sea abundante, Seni. Ahí estás. Hora de alzarse contra los soldados. Otefres será tu aliado. ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado. Su padre era un buen hombre. Puso un nombre egipcio a su hijo. Y le apreciábamos. Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio. Otefres significa satisfecho en nuestra lengua. Pero él nunca lo estuvo. Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos. Pero los cocodrilos no son inmortales. El capitán ya no está. ¡Álzate, Seni! ¡Corre la voz! ¿Has vencido al capitán? Vaya. Estás como una cabra. Vale. Si tú estás dispuesto, yo también. Correré la voz, Seni.
Position, Gere. No sabía que todo iba tan mal. Sabía que había problemas, pero no tantos. Es mi culpa. Yo no quería ser responsable de Fayún. Es una herencia que me impusieron. Quería vivir aventuras en mi barco. Ahora lo comprendo. Rendirse es una opción. Y yo aún sigo vivo. Estarán en la villa. ¡Por detrás! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Soldados! ¿Dónde está? Parece que han tomado la decisión por mí. Hermano, hablaremos con él. Luchas bien para estar jubilado. Todavía soy joven, Bayek. Ya veo, ya. Pero no será suficiente. Van a seguir llegando muchos soldados. Heredé algo más que la fuerza. Contrataré un ejército privado si hace falta. Creo que tengo una idea mejor. Bayek, ¿me podrías acompañar aquí al lado? Preparado. En marcha. Hacéis un buen equipo. Hotefres no ha perdido nada de vigor. ¿Orgullosa de él? Es agradable volver a reconocer a mi marido. ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca. Está al este de aquí, por el fuerte de Bobastos. Vamos a reunirnos con ellos. ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos no nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena a las intrigas. A veces se hacen favores a cambio de información o protección. Este tipo de alianzas son necesarias, aunque extraoficiales. ¡So! Preparado. So. Por aquí. El campamento está ahí. So. Debemos tener cuidado. Los rebeldes no suelen ser hospitalarios. Están al tanto y nos están esperando. Soy Genut. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso, quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwak. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. Atizaste a los galos como un loco. Y creo que hoy volveré a hacer el loco.
Los guardias están vigilando. Vete, ya. Gracias. ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? De Siwa. Y temo más a un Egipto dormido. ¡El loco de Siwa! Mis hombres hablan de ti. Luchaste en la arena a una mano con furia. Nek, los ptolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. Vale, continuemos. El camino está despejado. No te vayas, necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Boubastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez. Soy Bayek de Siwa.